Pablo Iglesias no digiere el fasca de Carlos Herrera, y se despacha con gruesos insultos al periodista. El ex vicepresidente segundo se revuelve ante el sublime fasca del locutor estrella de la COPE. Alejandro de Santiago Pérez, 27 de enero de 2022, guión las 13 y 11 FED. Pablo Iglesias no digiere el fasca de Carlos Herrera, y se despacha con gruesos insultos al periodista. Pablo Iglesias y Carlos Herrera han archivado en partidos políticos, periodismo, política, Radio Más Información. Celia Villalobos y Risto a cuchillo de nuevo contra Iglesias. Cero disculpas y grandes fascas. Celia Villalobos y Risto a cuchillo de nuevo contra Iglesias. Cero disculpas y grandes fascas. San Sebastián aplasta a Iglesias, palmero de Putin. San Sebastián aplasta a Iglesias, palmero de Putin. Se ha puesto como el bicho del pantano. A Pablo Iglesias no le han gustado los palos que le han llovido desde el programa de Carlos Herrera, en el que se ha criticado su hábito pedigüeño. En esta ocasión, el político populista reclamaba dinero para su nuevo proyecto, La Base, algo que ha comentado con mucha sorna el director de Herrera en COPE. Se pasa la vida pidiendo pasta, este es consustancial. Es decir, dadme dinero para que yo me entretenga, dadme dinero para que yo monte un chiringuito, me entretenga y así pueda decir que incluso los de derechas tienen derecho. Carlos Herrera dejaba claro que, más allá de la actitud mendicante del político populista, no hay que dedicarle mayor tiempo, que ya no es alguien relevante en el mundo de la política. Es legítimo, menos mal, gracias, Pablo Iglesias. En fin, dedicarle un solo minuto a este cantamañanas mamarracho me parece una pérdida de tiempo. El comentario del comunicador almeriense ha puesto de los nervios a un Iglesias que ha sacado su peor cara y su faceta más faltona. Algún día la ciencia determinará en qué escala hay que medir la dureza del material con el que está hecha la cara de Carlos Herrera, que es capaz de hablar de chiringuitos desde su programa, pagado por un dinero público. El que fuera vicepresidente segundo del gobierno Sánchez dejaba traslucir su odio ante el fasca que la rutilante estrella de COPE le había propinado. En cualquier caso, Carlos Herrera, muchísimas gracias por la difusión, justicia poética. Una parte del dinero público con el que se financia su programa ha servido para hacer promoción de La Base, y ya sabéis, si os gusta ver a Carlos Herrera como la niña del exorcista, financia La Base y hazte público.